Hey, ¿qué tal amigos de YouTube? Ustedes ya saben que mi nombre es Henry McAllister y me encuentro muy feliz porque lo siento, porque estamos que rompemos un récord mundial en el coso de ese Guinness. Ya vamos dos videoblogueros robados. Sí, como lo pueden ver, a Luisao y a mí ya nos robaron. Trágica la historia. Pero bueno, entrando en tema, el tema de hoy es amor y amistad. Como ustedes se pueden dar cuenta, eso solo se hace. Aquí es diferente en algunos países. Se supone que debería ser en febrero, pero acá se celebra en septiembre. La verdad yo creo que es porque somos tan pobres que las fechas nos quedan muy cerca, entonces tenemos que extenderlas por todo el año. Yo no voy a hablar de los amigos ni de nada de eso, porque ya mis compañeros blogueros ya hablaron de eso. Yo voy a hablar más que todo en la fecha. ¿Qué puedes hacer en una fecha tan especial como esta? Primero puedes salir a pasear con tus seres queridos, sí, compartir un rato agradable y hacer las paces con tus seres queridos. También está salir con tus mejores amigos. Se supone que nosotros no, esto debería ser todos los días, pero pues nosotros andamos en amistades todos los días, pero digamos siempre debe haber un día que marque la diferencia, y pues este podría ser el día que digas: hombre, tengo que hacer las paces o tengo que compartir con mis amigos. También están las tardes con tu novio o novia. Y por cierto, este es el primer 17 o 15 o como sea que no voy a estar solo en un día de amor y amistad. Es tan emocionante. Bueno, ya, pero entrando en materia, yo lo que quiero decirles a ustedes es que gócenla y pues siempre hagan especial este día para las personas queridas tuyas. Sea un amigo, sea tu novia o novio, sea tu mamá o tu papá o cualquier familiar con quien quieras compartir este día. Hazle sentir que en verdad es un día especial y que para ti sí es importante. Porque puede que hoy no, hoy los tengamos y mañana no. Entonces, pues, igual esto no debería ser de un solo día, debería ser de todos los días. Hacerlo sentir como si en verdad fueras tu amigo y que hay que romper las barreras y también romper todo lo que se llama como esa secuencia, romper esas cadenas de aburrición y pues sí, hacerla sentir bien. Nosotros como seres humanos somos dependientes y pues si queremos seguir con personas muy especiales a nuestro lado, hay que hacerlas sentir bien. Yo no digo que deba ser que tú siempre vayas a estar del mismo humor de hoy o de ayer, pero sí tienes que buscar la mejor manera para tratar bien a tus amigos. Y recuerda que el día del amor y la amistad es un solo día, pero si tú quieres encargarte de que sea no acabe, pues sigue siendo especial con todos tus amigos. Puedes hacer que muchos 17 de septiembre sean así de seguido, porque todos los días se tiene que tratar de ser el mismo y además muy especial, como si nos estuviéramos conociendo cada día, como si la amistad estuviera surgiendo, alimentándola. En cuanto al amor, pues yo no digo que es de perdedores estar solos este día, pero si tienes alguien especial a tu lado, ¿por qué no hacerla sentir bien? Aunque se supone, como lo dije antes, esto tiene que ser de todos los días. Y bueno, muchachos, me perdonarán otro video con cámara web. Yo sé que está mal, pero uy, se nota que me acabo de bañar. Lo que pasa es que necesito que ustedes me ayuden a buscar un editor. El Sony Vegas se me dañó y no sé, no tengo la clave, no me sirve ninguna. Ningún parche ni nada, y como yo soy pobre no puedo comprar la serial.
Así que muchas gracias. Muchas gracias, en serio, por entender. Y pues, salga tú. No, mentiras. Bye, bye. Feliz día de la amistad.